de nuestra unión a la República de Surinam, en la persona de su presidente. En ese marco, me cabe el placer de presentar a ustedes un breve informe de gestión del periodo comprendido desde el 29 de junio del 2012 hasta la fecha en la que tuve el honor de ejercer este alto cargo. Antes, debo puntualizar que todas las acciones y avances que pasaré a referir son el resultado del trabajo y esfuerzo, no de la presidencia pro tempore, sino de los gobiernos de los estados sudamericanos comprometidos con el proceso de integración, al margen de lo cual... Cuando asumí al Perú la presidencia pro tempore en la cumbre extraordinaria en Mendoza, con 5 meses de anticipación al periodo normal, tomé la decisión de hacerlo con la mayor responsabilidad y compromiso integracionista que anuncié desde el primer día de mi gobierno. Dispuse la inmediata elaboración de un plan de trabajo anticipado con objetivos y prioridades, las que hice conocer días después a través de una misiva dirigida a ustedes y en la cual hemos venido trabajando. Cumplido el periodo de un año y atendido el pedido de la República de Surinam de extenderlo por 2 meses más, puedo decir que me cabe la satisfacción de haber cumplido con los propósitos asumidos en conjunto con los otros gobiernos sudamericanos. Durante este periodo, la Unión de Naciones Sudamericanas ha realizado 151 reuniones de sus diferentes órganos e instancias. La de mayor trascendencia por la extensión y significado de sus resultados fue sin duda la 6ª reunión de cumbre en Lima, el 30 de noviembre del 2012. En esa oportunidad, los jefes de Estado aprobamos 16 decisiones, 8 declaraciones y un comunicado especial que reflejaron nuestra voluntad de fortalecer a UNASUR en sus diferentes dimensiones. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad. Afirmamos nuestra voluntad de consolidar a Sudamérica como una zona de paz y de seguridad, así como a solucionar eventuales diferencias de forma pacífica, y condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Nos comprometimos a iniciar el proceso de construcción de una nueva ciudadanía sudamericana a partir de la dimensión migratoria, con el objetivo de consolidar una identidad sudamericana. Aprobamos una agenda de acciones sociales prioritarias, cuyo fin es el de contribuir a reducir las asimetrías y brechas de carácter estructural que persisten en la región. Y aprobamos los lineamientos políticos de UNASUR para la relación con terceros, lo cual hoy permite que UNASUR profundice el diálogo político y la cooperación con otros actores del sistema internacional al amparo de los objetivos del Tratado Constitutivo. Otra muestra tangible de los ideales comunes que existen en UNASUR son los pronunciamientos conjuntos que hemos efectuado sobre temas de interés regional y mundial, como aquella que expresó su más enérgico rechazo por el retiro sorpresivo de los permisos de sobrevuelo y aterrizaje para la aeronave en la que se trasladaba el presidente Evo Morales Ayma y su comitiva, en vuelo de retorno después de su participación en la 2ª cumbre del foro de países exportadores de gas. Del mismo modo, ante la escalada de declaraciones, ensayos y despliegues militares que provocaron un aumento de las tensiones en la península coreana, UNASUR expresó de forma conjunta su más seria preocupación y formuló un urgente llamado para preservar la paz y la seguridad, invocando al diálogo como medio adecuado para poner fin a las diferencias. En su momento, expresamos nuestro profundo pesar por la desaparición física del presidente Hugo Chávez y de forma conjunta transmitimos fortaleza de espíritu al pueblo y al gobierno bolivariano de Venezuela. UNASUR guardará
un recuerdo imperecedero del presidente Chávez como impulsor de la gran integración sudamericana. Me voy a permitir ahora hacer una rápida referencia a las principales acciones y avances obtenidos como resultados del esfuerzo realizado por los estados en los órganos y consejos ministeriales. En el caso del Consejo de Defensa Sudamericano, hemos trabajado en los principales ejes estratégicos, particularmente en políticas de defensa, cooperación militar, operaciones de paz, industria y tecnología de la defensa. Destaco entre ellos los avances relativos a las medidas de fomento de la confianza, el inicio del diseño para la construcción de un avión sudamericano básico de entrenamiento, así como el desarrollo de un proyecto de una escuela sudamericana de defensa para la formación de posgrado y capacitación de civiles y militares en la defensa y seguridad. Quisiera mencionar algunos proyectos sencillos pero emblemáticos que reflejan las potencialidades de las iniciativas comunes, que pueden multiplicarse en el futuro cercano. En el área de la salud, la implementación de un banco de precios de medicamentos, sistema que permitirá el intercambio de información sobre compras y procesos de adquisición a fin de fortalecer nuestra capacidad negociadora, consolidando en una única herramienta la información que a la fecha se encuentra atomizada y es de difícil acceso. En el marco del Consejo de Cultura, la materialización del proyecto Expreso Sur, que consiste en la realización de 6 programas de media hora de duración sobre 3 festividades locales para cada país. De otro lado, en lo que fue una iniciativa peruana para que UNASUR se concentre en la lucha contra la desigualdad, hemos conducido la elaboración de una agenda de acciones sociales prioritarias, cuyo fin es reducir las asimetrías y brechas que mantiene la transmisión intergeneracional de la desigualdad. El desarrollo de la infraestructura para la integración ha sido también un eje fundamental, otorgándosele atención preferente para avanzar en los 583 proyectos que impulsa el Consejo de Infraestructura y Planeamiento, particularmente los 31 que contienen la Agenda Prioritaria para la Integración, API, entre los cuales quisiera destacar el eje intermodal que unirá de forma rápida el puerto de Paita en el Perú con el Brasil, utilizando la hidrovía amazónica. Esperamos también que la red para la conectividad sudamericana o conjunto de anillos de fibra óptica para la región nos brinde en un futuro cercano autonomía, seguridad y bajo costo en las comunicaciones por Internet. En el mismo periodo en el que el Perú ejerció la presidencia pro tempore del Consejo Electoral, UNASUR ha organizado misiones de seguimiento, observación y acompañamiento electoral a la República Bolivariana de Venezuela en sus elecciones del 7 de octubre del 2012 y del 14 de abril del 2013, a la República del Ecuador en las elecciones del 17 de febrero pasado y a la República del Paraguay en las elecciones del 21 de abril del 2013. Asimismo, hemos impulsado decididamente la creación de un mecanismo de solución de controversias en materia de inversiones de carácter voluntario y complementario a los ya existentes, a los efectos de crear una instancia con personalidad jurídica internacional de actuación especializada, independiente e imparcial, que tenga por objeto solucionar las controversias y realizar tareas de facilitación respecto a situaciones en materia de inversiones. Durante este periodo se ha instituido también el Foro de Participación Ciudadana, dotándolo de directrices de funcionamiento que permitirán un diálogo fluido y constructivo entre UNASUR y los actores sociales de toda la región, en el ánimo de hacer del proceso de unión e integración sudamericana un esfuerzo de todos. A manera de balance y adelantándome a lo que será posiblemente
el centro de nuestras deliberaciones cuando tratemos hoy el tema de la visión estratégica de UNASUR, quisiera llamar la atención sobre algunos aspectos que, como resultado de la experiencia vivida al frente de la presidencia pro tempore, considero deben merecer una reflexión especial para la adopción de acciones en beneficio de la integración. El Tratado Constitutivo de UNASUR representa un amplio consenso sobre el tipo de proceso integrador que los Estados sudamericanos estamos dispuestos a llevar adelante. Implementar los compromisos que están contenidos en él, es decir, hacerlos realidad, demandará un esfuerzo de largos años. Pasar de las declaraciones a las realidades será solo el resultado de un esfuerzo sostenido en innumerables reuniones en diferentes áreas y niveles. Para avanzar en la integración, las decisiones políticas deben enmarcarse en las normas. El tipo de integración que queremos debe condicionar la institucionalidad y el presupuesto que necesitamos. La priorización será fundamental para obtener resultados. La gradualidad y la flexibilidad deben ser aplicados como principios rectores. De la misma manera, necesitamos que la participación ciudadana legitime nuestros avances. El futuro de UNASUR depende en gran medida de sus objetivos como espacio de consulta y concertación política, pero también como articulador de la cooperación entre sectores y las políticas públicas nacionales. La defensa de nuestra autonomía como región para hacernos cargo de nuestros propios asuntos es fundamental. Unir nuestras voluntades políticas para defender colectivamente nuestros derechos y hacer frente a situaciones adversas es parte de la razón de ser de UNASUR. Pero igualmente, la complementación con otros foros y espacios de integración redundará en beneficios reales más que la confrontación y el distanciamiento. La pluralidad podrá ser una ventaja en la medida en que la tolerancia y la búsqueda de coincidencias sea el centro de la política. Me permito sugerir que para impulsar la integración sectorial, que es la base del proceso político, solicitemos a nuestros ministros de Relaciones Exteriores que nos alcancen un reducido número de objetivos específicos, con metas a cumplir en plazos determinados, así como formas de evaluación con indicadores medibles. Solo así tendremos avances que nuestros ciudadanos podrán percibir. Nuestro gran logro será tener ciudadanos sudamericanos orgullosos de serlo. En este acto haré entrega a cada uno de ustedes de un ejemplar del primer volumen de la memoria y documentos de la presidencia pro tempore ejercida por el Perú. Este documento contiene una síntesis de las acciones llevadas a cabo en cada uno de los órganos, consejos ministeriales y grupos de trabajo en ese periodo, así como los documentos oficiales que fueron el resultado de la sexta reunión ordinaria de nuestro Consejo, realizada en Lima el 30 de noviembre del 2012. Esta publicación se complementará con los otros tres volúmenes que contendrán los documentos emitidos en cada una de las 151 reuniones, realizadas desde junio del 2012 en un total de más de 2.000 páginas. Además, entregamos de manera digital más de 4.000 páginas que incluyen los mencionados documentos más sus correspondientes anexos. Agradezco profundamente por haber tenido el honor de ejercer la presidencia pro tempore de UNASUR, conjuntamente con 10 ministros de Estado y otros altos funcionarios peruanos. Ha sido un desafío y un cotidiano aprendizaje. Gracias a todos ustedes por la confianza depositada en el Perú y en su gobierno. Esperamos haber estado a la altura de tan honroso encargo. A mi amigo, el presidente Buterse, le auguro el mejor de los éxitos en la gestión que inicia al frente de la presidencia pro tempore de nuestra Unión. Estoy seguro que además del impulso que imprimirá al proceso integrador, su mandato tendrá el resultado que todos esperamos de acercar aún más a todo Sudamérica. Desde aquí
Le deseo éxitos, presidente, y cuente con el Perú para cualquier tipo de apoyo que podamos darle. Muchas gracias a todos ustedes.